corre a cargo de otro buen amigo y colaborador de esta casa, Jorge Rodríguez Julián. Jorge es viene de Vías, del grupo Vías, de ACS, y Jorge, tú eres Head of, lo pones en inglés, of ICT at the Environmental R&D Projects. Responsable de innovación ambiental. Eso es, no me atreví a traducirlo. Bueno, pues Jorge va a contarnos un proyecto de investigación en el que también hemos colaborado, digamos, tangencialmente a través de OpenDAP, en su fase final, aunque el proyecto no estamos dentro de él. De lo que es este proyecto, que es el proyecto Life Huellas, y que estáis terminando. Perfecto. Cuando tú quieras. Muchas gracias, Antonio. Bueno, antes de nada, quería agradecer a esta casa, al Torroja, por invitarnos, y en concreto a José Antonio Tenorio, buen amigo, creo que de casi todos los presentes y de mucha gente más que no está en esta sala. El proyecto del que vengo a hablaros es el proyecto Life Huellas, es un proyecto Life, concedido en la convocatoria de 2012, pero permitidme que empiece comentando un poquito. ¿Quiénes somos? Aunque la mayoría nos conoceréis. Bueno, Vías es una empresa constructora con más de 80 años de experiencia que nace específicamente en sus inicios para la construcción de infraestructuras ferroviarias. Estos 80 años han dado para mucho y evidentemente hoy somos una constructora generalista, pero la vocación y la especialización ferroviaria en la casa continúa, como se puede observar, siendo la mayor... la línea de negocio que más aporta al total de la compañía en las infraestructuras ferroviarias. Y desde el año 97 formamos parte del grupo ACS, que bueno, creo que no necesita presentación porque es el principal grupo de construcción y servicios a nivel mundial. En el caso concreto de Vías, la sede está en Madrid, el mercado principal es el nacional, aunque como muchas otras empresas del sector, en los últimos años pues nos ha dado por potenciar aún más la vertiente internacional. Casualidades de la vida no creo que sea, ¿no? Actualmente tenemos obras en Colombia, tenemos obras en Estados Unidos, en Canadá, en Polonia, estamos trabajando en otros mercados europeos y fuera de Europa. Pero, de nuevo hablando de nuestra especialización ferroviaria, casi todo lo que estamos haciendo fuera de nuestras fronteras está centrado en esta tipología de obras. Vías, además, aparte de una empresa constructora, es un grupo especializado principalmente, de nuevo, en el ámbito ferroviario, donde además de Vías está Electren, que es un instalador es una empresa de instalaciones eléctricas ferroviarias, catenaria, etcétera, etcétera. Continental Rail, que es un operador ferroviario de mercancías. Dos empresas de logística de transporte principalmente ferroviarias, como Costurrail y Sixa. Y, bueno, y hay otras dos empresas que son Robles Cebasa, de empresa de imagen corporativa, y Sixa para la construcción de oleoductos y gasoductos. Pues de nuevo hay algunas cifras, de hecho están un poco obsoletas, estas, si no recuerdo mal, de 2014, algo se ha incrementado, a pesar de que el mercado está como está, estas cifras, pero bueno, son cifras que creo que constatan la presencia importante que tenemos en el mercado ferroviario, principalmente nacional, ¿no? Más de 1.200 kilómetros de líneas de AVE en mantenimiento, somos la principal mantenedora de AVE, más de 1.800 kilómetros de vía montada, 338 kilómetros de construcción de infraestructura y más de 1.500 kilómetros de línea convencional en mantenimiento actualmente, ¿no? Y pasamos ya al proyecto que nos ocupa hoy, el proyecto Life Huellas. ¿De dónde viene? Pues los orígenes están en la unión de nuevo de dos conceptos que han salido hoy en intervenciones anteriores, la innovación y la sostenibilidad. Por un lado tenemos el proyecto europeo OptiRail, que perseguía el desarrollo de herramientas basadas en técnicas de inteligencia computacional, Fast Logic, principalmente, para optimizar las operaciones de mantenimiento ferroviario, principalmente en líneas y corredores transfronterizos. Y por otro lado está las áreas de sostenibilidad en la empresa. Evidentemente tenemos un sistema de gestión ambiental desde hace bastantes años. Llevamos varios años calculando la huella la huella de carbono, en términos de gases de efecto invernadero de la compañía, y verificándola por entidad externa. Y cuando trabajamos en este proyecto OptiRail vimos que la inteligencia computacional tenía un potencial enorme de ayudarnos a hacer algo que se ha comentado antes por Antonio Burgueño, que es simplificar las herramientas mediante técnicas muy complejas, pero que el resultado final sea una herramienta que facilite al usuario la toma de decisiones sin tener que volverse loco. Y de ahí es de donde surge el proyecto Life Huellas. Dentro del ciclo de planificación y ejecución de una infraestructura que está... muy brevemente resumido ahí, pues tenemos la planificación del trazado y el diseño de la infraestructura. Ahí hay herramientas de planificación ambiental que además son normativas y ya se aplican.
Pero una vez que se adjudica la obra, pasamos a la planificación de los trabajos, del diseño ya definido. Existen varias formas de planificar, múltiples formas de planificar una ejecución de obra. Y no todas ellas van a tener el mismo impacto ambiental. Ahí es donde entra el proyecto de las huellas. Y entra con lo que nosotros consideramos que es la clave, analizar alternativas, enfocando ese análisis, con herramientas de análisis de ciclo de vida, y planificando esos trabajos teniendo en cuenta cómo las distintas opciones impactan en los distintos componentes de la sostenibilidad. Bueno, y de nuevo tenemos el objetivo del proyecto y el resultado, no me extenderé más en ello. Es un proyecto, como decía, aprobado por la convocatoria 2012 del programa LIFE, un programa de la Unión Europea, en el que el coordinador es Cartif y existe una serie de socios que pasaré a presentar actualmente. Y como bien decía José Antonio, el proyecto inició en 2013 y está previsto concluirlo el año próximo. El coordinador del proyecto es Cartif, que es un centro de investigación muy potente y especialmente en el programa LIFE. Si no recuerdo mal, hay una compañera de Cartif en la sala que me podrá llevar la contraria si me equivoco. En el año 2012 se aprobaron 7 proyectos LIFE, es unos abusones. Cartif es el coordinador del proyecto y además se centra en análisis de las herramientas de ACV y desarrollos TICs. Participa también en ICA Ingeniería, que es una ingeniería especialista también en ACV, y además se han encargado de toda la parte de indicadores sociales, que al principio era muy compleja, pero se ha podido sintetizar muy bien. La Universidad de Granada, concretamente el grupo de XAI, que son una referencia nacional e internacional en materia de inteligencia computacional y han desarrollado toda la parte de algoritmos para la generación de alternativas de planificación. Y por último, Vías, que aportamos el conocimiento ferroviario para definir las claves de cómo se ejecuta una obra, participar de esa forma en todo el análisis de ACV, aportando el conocimiento de la infraestructura y dar el conocimiento para poder generar los algoritmos que finalmente nos dan las soluciones. Adicionalmente, no puedo dejar de nombrar al comité asesor del proyecto, en el que está ADIF, está ENOR, está IOVE, está la Oficina Española de Cambio Climático, está SEOPAN y están dos entidades internacionales como son SNCF, la Sociedad Nacional de Ferrocarril de Francia, y está la Asociación Europea de la Industria de Ferrocarril, UNIFE, que nos están ayudando a orientar el proyecto y asegurar alcanzar los objetivos. De forma muy resumida, ¿cuáles son las etapas principales del proyecto, las core? Primero, la creación de una base de datos de conocimiento multicriterio, que pasaremos a aplicar posteriormente. Ya avanzo ahí que se han analizado un total de 472 unidades de obra. Después, desarrollar la herramienta y, por último, validarla y aplicarla en obra para obtener la reducción de impactos que se espera alcanzar en el proyecto. Y, adicionalmente, desarrollar una guía de buenas prácticas para la reducción de huella de carbono e hídrica, que son los dos principales indicadores ambientales a los que ataca la herramienta, aunque, como veremos ahora, se calculan unos cuantos más. Bueno, tres acciones técnicas clave. La primera, esta creación de base de datos multicriterio. Ponemos ahí al inspector Gadget porque hemos llegado a analizar componentes que yo jamás pensé que era necesario analizar. Cuando me preguntaban el peso de un perno, la primera vez me caía al suelo. Es cierto, como decía Antonio, que tenemos que medir el nivel de complejidad, pero también es cierto que si analizamos a mucho detalle una vez y ese análisis nos permite hacer aplicar ese resultado a múltiples obras, el esfuerzo compensa. Evidentemente, hemos utilizado un análisis de ciclo de vida, una aproximación del análisis de ciclo de vida, utilizando la norma de referencia, que en este ámbito son el estándar a aplicar, ¿no? Y con esto lo que hemos pretendido es crear una base de datos de impactos ambientales de multitud de unidades de obra que se pueden presentar y de las alternativas de cómo ejecutar determinados tipos de trabajo en una infraestructura o superestructura ferroviaria, porque el proyecto aborda ambas etapas. De nuevo volvemos aquí al alcance del proyecto. La infraestructura ferroviaria, en término general, puede incluir desde instalaciones logísticas, terminales, instalaciones ferroviarias, caminos de servicio. Nosotros hemos centrado el proyecto en las dos que entendíamos que eran vitales, las grandes desconocidas, porque en road tenemos alguna cosa, en estaciones todo lo que es edificación más adelantado, pero la infraestructura y la superestructura entendíamos que había un vacío que era necesario llenar mediante el proyecto. ¿Y el inventario de datos de qué fuentes ha bebido? Pues
principalmente de la base de precios de Adif de 2008, posteriormente incluimos algunos de 2011 que consideramos necesario a nuestra presente la versión anterior, y de proyectos propios de vías. La forma de trabajar en España con las infraestructuras nos ha ayudado mucho. Aquí el concepto de precio descompuesto es algo muy habitual, cosa que en otras latitudes es bastante ajeno. Pero es un punto de partida muy interesante, porque cuando tienes un precio descompuesto tienes una aproximación bastante fidedigna de qué es necesario hacer para tener un metro cúbico, un metro lineal, un metro cuadrado de un resultado de un tipo de obra, de una unidad de obra. En todo este conjunto de bases de precios hemos analizado 472 unidades de obra, que descompuesto en las unidades simples que se configuran de materiales, de equipos, etcétera, etcétera, para formar estas unidades de obra nos da un total de 308 materiales y 139 tipologías de equipos distintos que se han analizado desde el punto de vista de sus impactos ambientales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los indicadores ambientales, pues los dos principales son la huella de carbono y la huella hídrica, pero también se ha abordado la acidificación, la eutrofización y el potencial de oxidación fotoquímica. Y en el caso de la huella hídrica lo hemos dividido en varios subapartados para poder tener información de mayor detalle. Indicadores sociales, pues hemos ido basándonos en The Social Hotspot Database y las guías UNEP. Hemos utilizado un conjunto de indicadores que podíamos agrupar en condiciones de trabajo, seguridad de salud, derechos humanos, gobernanza y las infraestructuras comunitarias o de la región. Algunos de estos indicadores nos suenan muy extraños, por ejemplo, protección infantil, en una obra en España eso no se va a dar. Pero el enfoque de la herramienta es que sea trasladable a otras áreas en las que se esté operando. Y al tirar de bases de datos internacionales en materia de comercio y indicadores sociales, pues contamos con ese factor y era interesante tener en cuenta todo el pool de indicadores. Y por último, dos indicadores que no se nos pueden olvidar nunca, que van a la parte económica. Uno, económico puro y duro, que es el coste. Los tres pilares tienen que ir compensados, si no esto no va a funcionar. Y otro que también está asociado a esa parte económica, que es el tiempo. Las obras tienen un plazo, es una exigencia, es una restricción y tiene que ser considerado también. Como resumen, pues hemos tenido esas 460 unidades de obra, 526 de compuestos y un total de 28 indicadores que nos han dado una cifra de 5.599 registros que está actualmente en la base de datos que alimenta el sistema. Ahí tenemos un ejemplo de un precio descompuesto. En este caso, si no recuerdo mal, de relleno de material con material procedente de traza y un ejemplo de los indicadores calculados para uno de los elementos que forman este precio descompuesto. Pasamos a la segunda acción, la implementación de la solución, desarrollar la herramienta que nos permite analizar alternativas. Antes de pasar a ella, hay un resultado ya que es público, que está a disposición de cualquiera que tenga interés en él, que es una calculadora de impactos. En este caso es una calculadora cartesiana. Le damos una medición y sin tener en cuenta otros conceptos como la planificación, las distancias, los transportes, etcétera, 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 nos va a dar un resultado de huella de carbono, bueno, de los indicadores que ya hemos referido, tanto ambientales como sociales. Es una calculadora que está disponible, abierta al público, en la web del proyecto, ahí tenéis la referencia. No tiene el potencial de la herramienta a la que voy a hablar ahora, pero ya es un punto interesante y algo que hasta donde yo conozco no existía en el sector. Pasamos a lo que es la herramienta de apoyo a la toma de decisiones, que esperamos o que está diseñada, pues como decía antes Antonio, para facilitar esa toma de decisiones sin que quien tenga que tomarla tenga que ser un experto en ACV ni dedicar meses a hacer un análisis completo. Pero la primera etapa es alimentarla de datos. Tenemos que decirle qué obra es, dónde está, si queremos priorizar una fuente de datos sobre otra, la fecha límite de inicio y fin, que es una restricción, que luego veremos posteriormente cómo se opera con ellas, los turnos de trabajo máximos en horas y días que queremos considerar, la longitud que tiene la obra, en cuántas divisiones queremos analizar esa longitud, lo que nos va a dar el tamaño mínimo de las operaciones que se van a analizar, y luego, por último, si es una obra de infraestructura o superestructura, porque habitualmente son obras que se licitan por separado. Tenemos que dar la información del número de equipos que queremos considerar que hay en obra, de equipos de trabajo, la velocidad de desplazamiento dentro y fuera del trazado, los índices de compactación y esponjamiento, que nos van a afectar al número de vehículos a mover, los costes de transporte, los costes indirectos, la longitud mínima a construir, que en este caso se refiere a qué longitud mínima de un nivel de operaciones tengo que tener determinada antes de pasar al siguiente, por ejemplo, antes de pasar a subbalasto,
qué, cuántos metros de capa de forma tengo que tener terminado, porque no es rentable ni lógico pasar al siguiente nivel. Y definir la tipología de materiales a utilizar durante la obra, principalmente para el caso de del movimiento de tierras. Y no se me olvidaba también la procedencia de los mismos, en el caso de que haya materiales que se incorporan de otros países, tirando de Datacomex, podemos ajustar los indicadores ambientales y sociales de esos materiales. Y ya pasamos a decirle al programa qué es lo que tenemos que hacer y dónde está, porque en la obra lineal la ubicación espacial es vital, es lo que nos va a marcar los kilómetros, los TKM, las toneladas por kilómetro que vamos a tener que mover dentro de la obra. Y es algo que en planificación de obra es crucial, no solamente por las emisiones asociadas a eso de trabajo, sino porque mover material, la cantidad ingente de material que se mueve en una obra civil lineal, afecta enormemente a los costes. Con lo cual, por suerte, aquí tenemos un campo de optimización en el que costes y mejora ambiental van claramente de la mano. Lo primero que tenemos que hacer es decir dónde están lo que llamamos zonas especiales. ¿A qué nos referimos? ¿Dónde están los vertederos? ¿Dónde están las zonas en las que se puede hacer un relleno con un permiso de modificación de parcela? ¿Dónde están las canteras y los préstamos de material? Básicamente, ¿dónde están las fuentes y los sumideros de materiales? ¿Desde qué punto se puede acceder a la traza? Porque eso también afecta a la hora de determinar las distancias a recorrer. Si existen zonas de acopio, ¿dónde están? Para el caso de que haya acopios intermedios, si existe planta de machaqueo y dónde está. Y una vez que le damos esa información básica, que es general para toda la obra, empezamos a incluir trabajos. Pues, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que hay que hacer? De este PK a este PK hay que hacer un relleno, de este PK a este PK hay que hacer un desmonte. Y podemos dar distintos niveles de detalles. Hablamos del caso de los rellenos, el relleno puede ser con material procedente de traza, con material procedente de cantera o estabilizando materiales in situ. Esas son distintas alternativas de ejecución que tienen distinto impacto ambiental, social y económico. Cuando estamos planificando la obra, podemos tener razonablemente claras determinadas decisiones y decirle al programa: aquí voy a hacer un relleno con material procedente de traza o de cantera, porque ya lo sé. O decirle al programa: no lo sé, es un relleno, considera todas las alternativas. Cuanta más puertas dejemos abiertas, más alternativas distintas se generarán. Hay que decirle ese trabajo dónde está. Si existen restricciones en ese trabajo, tiene que empezar antes de, tiene que acabar antes de, porque puede existir limitaciones ambientales al respecto. Si quiero especificar el número de equipos máximos o mínimos que quiero dedicar a esa tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Le puedo modificar el rendimiento, si no lo modifico, tomará el que está en la base de datos. Le puedo modificar el coste unitario, si no, tomará el que está en la base de datos. De nuevo, para dejar abierto al usuario hasta dónde se quiere complicar la asistencia o hasta qué nivel de detalle quiere tener la simulación. Y por último, le tenemos que decir qué materiales requiere ese trabajo o qué materiales produce. Pues si es un desmonte, produce materiales que pueden ser aprovechables o tienen que ser llevados a vertedero. Bueno, ya le hemos dicho a la aplicación qué es lo que tenemos, cuáles son las mediciones y dónde está cada uno de esos trabajos. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora planificar. Ya tenemos la entrada de datos, ahora tenemos que generar alternativas. La suerte, ¿cuál es? Que no tenemos que pensarlas. Tenemos una serie de algoritmos que veremos ahora, que son los que generan esas alternativas, las evalúan, criban aquellas que no cumplen restricciones, nos dan los resultados y nosotros, dentro de esos resultados, vemos si alguna nos vale tal cual o si queremos hacer una nueva iteración a partir de una de las que nos parezca más adecuada. Básicamente, tomar una decisión, seleccionar una solución o seguir dándole vueltas, en este caso no nosotros, sino decirle al programa que lo siga haciendo, para refinar un poco más la solución que nos ha ofrecido. La generación de alternativas se hace en base a algoritmos genéticos. Yo la primera vez que oí hablar de esto casi me caigo al suelo. Ya mis compañeros de la Universidad de Granada han conseguido que hasta lo entienda, o creo entenderlo. Básicamente, la obra es un cromosoma. Un cromosoma formado por muchos genes. Cada operación es un gen. Como os decía antes, una operación de desmonte es un gen que se caracteriza por varios nodos, el nodo del código de esa operación, con qué equipo se va a hacer, con qué recursos, de dónde vienen, en qué plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información de forma matemática se secuencia en ese gen y el sumatorio de genes es ese cromosoma con todas las operaciones alineadas. Pues igual que sería en ingeniería genética, lo que hace este algoritmo es generar múltiples cromosomas, cruzarlos, mutarlos, seleccionar individuos, volver a cruzarlos, para generar un abanico muy amplio de soluciones.
De hecho, una de las cosas que tenemos que hacer es limitarle cuántas soluciones queremos que nos genere para que no se pegue semanas pensando. Cuando tenemos esos cromosomas, esas alternativas de planificación, aplicamos fórmula de cálculo para los distintos indicadores. Por ejemplo, en este caso es un ejemplo muy burdo de la fórmula de indicadores ambientales, que básicamente es el indicador ambiental de cada descompuesto, de cada unidad de trabajo, por la cantidad, la medición, la distancia en la que hay que mover materiales y el impacto que tenga en función del tipo de transporte que se haga, si es por camión, si es por tolva, etcétera. Fórmulas análogas hay para el coste, para los indicadores sociales, etcétera, y para el plazo. Y cuando el algoritmo ha terminado de trabajar, nos presenta alternativas, nos presenta un frente de Pareto, también nos presenta una tabla, pero el frente de Pareto yo creo que es muy interesante para entender el concepto. ¿El algoritmo nos dice cuál es la solución óptima? No. ¿Nos asegura que la solución perfecta e ideal está ahí? No. ¿Nos asegura que hay un conjunto de soluciones, todas ellas razonablemente buenas, y que cumplen mejor unos indicadores que otros, unos objetivos que otros? Por eso tenemos un frente de Pareto en el que se nos representa la duración de la obra, el coste y los indicadores de sostenibilidad, de ambiental, de huella de carbono o el que queramos ponerle el foco. El proyecto está principalmente orientado a la huella de carbono hídrica, pero también, al igual que se comentaba antes en el resto de iniciativas, hemos desarrollado un indicador agregado en el que ponderamos la importancia de los distintos indicadores ambientales y sociales para tener un indicador ambiental global. Con esto vemos qué conjunto de soluciones o qué solución nos parece la más adecuada, y ese cromosoma se descompone en un diagrama de Gantt. Cada uno de esos genes es una operación que, como en toda planificación, tiene su tiempo de ejecución, tiene sus recursos, tiene sus vinculaciones, su procedencia, etcétera. Un diagrama de Gantt, y también estamos trabajando en generar espacios-tiempos. ¿Tenemos la solución ahí que queremos? Perfecto, hemos terminado. ¿Que no? Pues si en una primera etapa le metí soluciones muy abiertas y aquí ya empiezo a tomar decisiones de este tramo lo quiero hacer así y en este periodo, este lo quiero hacer así, en este periodo, puedo fijar esas soluciones y decirle al algoritmo que sobre esa solución, con las decisiones que ya he tomado, me vuelva a generar alternativas. Ese es el funcionamiento de la aplicación. ¿Y en qué estamos ahora? Pues en su prueba piloto. Creo que no voy a extender mucho más porque creo que empiezo a comerme el tiempo. Hay dos tipos de pruebas piloto. Uno sobre obras en ejecución. Actualmente ya está una prueba piloto en el montaje de vía del AVE Antequera-Loja, de la línea Bobadilla-Granada. Y estamos pendientes de hacer otra prueba piloto en un tramo adicional. Pero también vamos a aplicar la herramienta a obras terminadas, en las que ya sabemos cómo lo hicimos, pero que podemos ver si con la herramienta podríamos haber encontrado soluciones mejores que la que llevamos a cabo, en términos de coste, en términos ambiental, en términos de plazo, etcétera. Siempre estamos hablando de simulaciones, por lo que se hablaba antes. ¿Es la realidad absoluta? ¿La realidad va a ser exactamente igual lo que nos dice el programa? No. Pero si hay dos soluciones y una simulación te dice que hay una diferencia de un 15% en este indicador, ya sabes que una es mejor que otra en ese punto. El objetivo, además de validar la herramienta, es editar una guía de buenas prácticas que será pública y en la que sacaremos conclusiones de dónde está el potencial de optimización de la huella de carbono hídrica en este tipo de obras. Y por último, como una actividad paralela a este proyecto Life Huellas, derivada del conocimiento de la CV y de herramientas como la EPD, Vías, en este caso colaborando también con Cardiff EIK, aunque fuera del proyecto con un contrato aparte, se ha embarcado en desarrollar dos EPDs en el sector ferroviario. Una de ellas ya está certificada por una entidad externa, por DNV, la que ya está concluida y terminada, es para el servicio de mantenimiento ferroviario de alta velocidad en el tramo Madrid-Valladolid. Como decía antes la gente de OHL, tenemos que empezar a considerar mucho el mantenimiento, porque en España construir se ha construido bastante y hay que mantener. Y esta EPD es la primera del sector de servicio de mantenimiento ferroviario en Europa. No me atrevo a decir del mundo porque no lo he podido chequear, pero sí es cierto que a nivel europeo es la primera que se ha realizado y es un trabajo que acabamos de concluir. Muchas gracias por todo. Ahí tienen la web del proyecto por si quieren tener información adicional o acceder a la calculadora de impactos ambientales. Y bueno, pues, podéis inscribiros en nuestra newsletter para que os vayamos informando del resultado de lo que queda del proyecto. Muchas gracias.